Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 173 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el consentimiento por escrito. Mis estimados hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la cuarta sesión general de la Conferencia General Anual número 173 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley me ha pedido a mí, al hermano Monson, que dirija esta sesión. Le damos la bienvenida a quienes siguen la sesión por radio, televisión, cable. Internet o transmisión vía satélite. Expresamos gratitud a los dueños y operadores de las instalaciones por las cuales se transmite la conferencia. Reconocemos la presencia de líderes gubernamentales, cívicos y del sector educativo y de los miembros de la iglesia que se han reunido para adorar en unión. El coro del tabernáculo brindará la música de esta sesión bajo la dirección de Craig Jessop, con el acompañamiento de Clay Christiansen y Richard Elliott al órgano. El coro dio inicio a esta sesión cantando ¿Qué es lo que vieron en las alturas? Y ahora cantará la oración del profeta. Acto seguido, el elder William R. Walker, de los 70, ofrecerá la primera oración. Tras la primera oración, el coro entonará, ha enviado a su hijo. Después de ello, el presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra. Ahora cantará el coro. Our Father in Heaven. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad maravillosa de estar juntos aquí en la conferencia general, particularmente en este día sagrado de 6 de abril, cuando recordamos la vida y la misión de nuestro Señor Jesucristo y Redentor. Y también conmemoramos la restauración de tu iglesia y reino. Sobre la tierra en estos últimos días. Estamos agradecidos por este hermoso coro que nos ha emocionado con los grandes himnos de la restauración y en forma especial al cantar acerca del profeta Joseph Smith, a quien oramos y quien, por quien te agradecemos. Estamos agradecidos por el profeta que tenemos ahora, el presidente Gordon McHinckley, y oramos para que lo bendigas a él y a sus consejeros, esta gran primera consejera que nos has dado. Te pedimos que puedas bendecir a todos los que hablen este día, que tu Espíritu esté abundantemente en esta reunión y que nos bendigas a nosotros al escuchar tus palabras para que podamos tener la fe y de, de seguir el consejo y la dirección que se nos da. Bendícenos para que seamos verídicos y leales a ti y a tu Hijo y a tu Iglesia y a tu profeta. Oramos especialmente para que tus bendiciones lleguen a todas las naciones y a toda la gente. Para que puedas prote bendecir, proteger a todos los misioneros y a los santos y a las familias en todo el mundo donde estén en toda la tierra. Y ahora te pedimos especialmente que tus bendiciones estén aquí, tu espíritu esté abundante en esta conferencia, escuchar tus palabras y ser tocados y que nuestras vidas cambien, cambien más hacia ti. Y oramos por estas cosas en humildad en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, mi mensaje de esta mañana va dirigido a los padres desconsolados que tanto se han esforzado por criar a sus hijos en rectitud, con amor y dedicación, pero que han perdido la esperanza porque su progenie se ha revelado o desviado para seguir el camino del mal y la destrucción. Al presenciar su desoladora angustia, recuerdo las palabras de Jeremías. Voz fue oída en Ramá, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. Pero el Señor la consoló de este modo: Reprime del llanto tu voz, porque salario hay para tu trabajo y volverán de la tierra del enemigo. Debo comenzar diciendo que la palabra del Señor a los padres se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 68. Y además, nos dice la Escritura: si hay padres que tengan hijos en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos al llegar a la edad de ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Se instruye a los padres a enseñar a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor, como padre, abuelo y bisabuelo. Acepto estas instrucciones como la palabra del Señor y como siervo suyo, insto a los padres a seguir este consejo fielmente. ¿Quiénes son buenos padres? Aquellos que amorosa, cuidadosa y dedicadamente se esfuerzan por enseñar a sus hijos, por precepto y por ejemplo, a orar y a andar rectamente delante del Señor. Es cierto, aunque algunos hijos sean desobedientes o del mundo, los niños nacen con espíritu y personalidad propia. Algunos plantearían dificultades a cualquier tipo de padre y bajo cualquier circunstancia. Y tal vez haya quienes hasta serían una bendición y una fuente de gozo para la vida de casi cualquier padre o madre. Los padres que tienen éxito... Son aquellos que se han sacrificado y esforzado por dar lo mejor de sí según sus circunstancias familiares. Resulta imposible mensurar el amor de los padres por sus hijos. No existe otra relación semejante. Excede incluso al aprecio por la vida propia. El amor de un padre por su hijo es continuo y va más allá de la desolación y el desánimo. Todo padre ruega y anhela que su hijo tome decisiones sabias. Aquellos hijos que son obedientes y responsables constituyen para su, sus padres una fuente inagotable de satisfacción. Pero, ¿y si los hijos que han sido instruidos por unos padres fieles y amorosos se rebelan o se apartan del camino? ¿Hay esperanza? Resulta casi imposible consolar el dolor de un padre por un hijo rebelde. Absalón, el tercer hijo del rey David, mató a uno de sus hermanos y promovió una rebelión en contra de su padre. Y fue muerto por Joab, uno de los enemigos del rey. Al oír de la muerte de su hijo, el rey David lloró. Y expresó su tristeza así. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que yo en lugar de ti, Absalón, muriera? Este amor paternal se ve también en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo rebelde regresa a casa, después de malgastar su herencia en una vida desenfrenada, para celebrar... El padre mandó matar el becerro encebado, diciendo a su hijo obediente pero resentido: Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Creo en la consoladora declaración del, erde, del elder Orson F. Whitney y la acepto. El profeta José Smith declaró, y jamás enseñó una doctrina más consoladora, que el sellamiento eterno de padres fieles y las divinas promesas que se les hagan por su valiente servicio en la causa de la verdad, los salvarán no solo a ellos, sino también a su posteridad. Aunque algunas ovejas se descarríen, el ojo del pastor está sobre ellas. Y tarde o temprano sentirán los tentáculos de la divina providencia extenderse hacia ellas y acercarlas de nuevo al rebaño. Volverán, ya sea en esta vida o en la venidera. Tendrán que pagar la deuda a la justicia, sufrir por los pecados y tal vez andar por caminos espinosos. Pero si esto finalmente los conduce, como al hijo pródigo, al corazón y hogar de un padre amoroso que perdona. La dolorosa experiencia no habrá sido en vano. Oren por sus hijos descuidados y desobedientes. Mantengan cerca de ellos, manténganse cerca de ellos mediante la fe. Continúen con esperanza y confianza hasta que vean la salvación. Un principio que hay en esta declaración y que generalmente se pasa por alto. Es el que deben arrepentirse plenamente, sufrir por los pecados y pagar la deuda a la justicia. Sé que este es el tiempo de prepararnos para comparecer ante Dios. Si un hijo descarriado no se arrepiente en esta vida, ¿es posible que los lazos del sellamiento sean tan fuertes como para que obren el arrepentimiento? Doctrina y convenios nos dice, los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa del Señor, y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras porque son herederos de salvación. Recordemos que el hijo pródigo malgastó su herencia, y cuando lo perdió todo, regresó a casa de su padre, donde se le recibió bien, pero su herencia estaba gastada. La misericordia no robará a la justicia. Y el poder sellador de unos padres fieles solo reclamará a los hijos perdidos que cumplan con la condición de su arrepentimiento y según la expiación de Cristo. Los hijos descarriados que se arrepientan disfrutarán de la salvación y de todas las bendiciones que acompañan a esta. Pero la exaltación es mucho más, hay que merecérsela. La cuestión de quién será exaltado corresponde al Señor y a su misericordia. Hay muy pocos cuya rebelión y malas obras son tales que han pecado más allá del poder del arrepentimiento. Este juicio también debe quedar en las manos del Señor. Él nos dice: Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Tal vez no se nos permita entender completamente en esta vida lo perdurables que son los vínculos del sellamiento de unos padres rectos con sus hijos. Puede que en este momento estén obrando recursos más útiles de lo que creemos. Creo que la existencia de un gran poder en las familias, como es la influencia que nuestros amados antepasados ejercen desde el otro lado del velo, es importante. El presidente Howard W. Hunter observó que el arrepentimiento no es sino una ignorancia del alma. Y la atención ininterrumpida y atenta de un padre es el ejemplo más claro en la vida del inagotable perdón de Dios. ¿No es la familia la analogía más cercana que el Salvador anheló establecer a través de su misión? Gran parte de nuestra preparación como padres la aprendemos de nuestros propios progenitores. El amor que tengo por mi padre crecía cuando él era paciente, amable y comprensivo. Cuando estropeé el auto de la familia, él se mostró amable e indulgente. Pero sus hijos podían esperar una disciplina férrea si no decían toda la verdad o seguían quebrantando las reglas, y especialmente si no trataban a su madre con respeto. Mi padre falleció hace casi medio siglo. Pero aún he echo terriblemente de menos poder acudir a él en busca de su sabio y amoroso consejo. Admito que en ocasiones cuestioné sus palabras, pero jamás dudé de su amor por mí. Jamás quise decepcionarlo. Un elemento importante para dar lo mejor de nosotros mismos como padres es el ofrecer una disciplina amorosa, aunque firme. Si no disciplinamos a nuestros hijos, la sociedad lo hará de una forma desagradable para nosotros y para ellos. Parte de esta disciplina consiste en enseñarles a trabajar. El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho, Uno de los valores más importantes es la virtud del trabajo honrado. El conocimiento sin trabajo es estéril, mas el conocimiento con trabajo contribuye al carácter. Las acechas de Satanás van en aumento y debido a ello se dificulta la crianza de los hijos por tanto los padres deben dar lo mejor de sí mismos y contar con la ayuda que nos ofrecen el servicio y la actividad en la iglesia si los padres se portan mal o incluso se alejan por un tiempo algunos de sus hijos estarán dispuestos a tomar la licencia de seguir su ejemplo no hay que olvidar la otra cara de la moneda ruego a los hijos que se hayan alejado de sus padres que vuelvan a ellos, aun cuando sus padres no hayan estado a la altura. Los hijos que critican a sus padres deben recordar el consejo de Mormón, de, de Moroni, perdón. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Cuando Moroni visitó al joven profeta José Smith en 1823, le citó, la sigui le citó lo siguiente sobre la misión de Elías. Y Él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. Espero que todos los hijos terminen por volver sus corazones a los de sus padres y madres. De joven conocí a un matrimonio que tenía un hijo rebelde que se distanció de la familia, pero que en sus últimos años se reconcilió con ella y fue el más atento de los hijos. A medida que nos hacemos mayores, la influencia de los padres y de los abuelos al otro lado del velo también se incrementa. ¡Qué experiencia tan dulce! Cuando recibimos su visita en nuestros, dueños, en nuestros sueños, es injusto y cruel juzgar a padres esforzados y fieles por el hecho de que algunos hijos se hayan vuelto rebeldes o se hayan alejado de las enseñanzas y el amor de sus progenitores. Qué afortunados son los matrimonios cuyos hijos y nietos les brindan satisfacción. Debemos ser considerados con los padres dignos y rectos que sufren por causa de sus hijos desobedientes. Uno de mis amigos solía decir, si nunca has tenido problemas con tus hijos, espera y verás. Nadie puede afirmar qué harán sus hijos en determinadas circunstancias. Cuando mi prudente suegra veía a otros niños portarse mal, Solía decir, nunca digo que mis hijos jamás harían tal cosa, pues puede que la estén haciendo en este mismo instante. Cuando los padres se lamentan por sus hijos rebeldes y descarriados, nosotros debemos, con compasión, evitar ser el primero en arrojar la piedra. Una miembro anónima de la iglesia escribió sobre el pesar que su hermano causaba a sus padres por causa de las drogas. Se resistía a todo control y disciplina. Era embustero y desafiante. Y a diferencia del hijo pródigo, este hijo errante no regresó a casa por voluntad propia. Lo que sucedió es que la policía lo detuvo y no le quedó más remedio que hacerle frente a las consecuencias de sus hechos. Por dos años, los padres de este muchacho apoyaron su programa de, de tratamiento, el cual logró su recuperación de las drogas. En resumen, la hermana de Bill escribió, Creo que mis padres son extraordinarios. Su amor por Bill no vaciló jamás, aunque discrepaban y hasta les repugnaba lo que se estaba haciendo a sí mismo y a su vida familiar. Estaban lo suficiente comprometidos con su familia para apoyar a Bill en lo que le hiciera falta, para ayudarle en los momentos difíciles. Pusieron en práctica un evangelio de Cristo más profundo, sensible y y extenso al amar al que se había descarriado. No seamos arrogantes, antes bien estemos humildemente agradecidos si nuestros hijos son obedientes y respetuosos con nuestras enseñanzas, a los padres desconsolados, que han sido rectos, diligentes y fieles en la enseñanza de sus hijos desobedientes, les decimos que el buen pastor cuida de ellos. Dios conoce y comprende los grandes pesares que ustedes experimentan. Hay esperanza. Busquen consuelo en las palabras de Jeremías. Salario hay para tu trabajo, y sus hijos volverán de la tierra del enemigo. De ello testifico y así lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, presidente Faust. Ahora escucharemos las palabras del elder Neil A. Maxwell, del Quórum de los Doce Apóstoles, quien tomará la palabra antes del elder Dennis B. Muswander, de la presidencia de los 70. Después, el coro y la congregación cantarán el himno número 40, Qué firme cimientos! Después, la hermana Susan W. Tanner, presidenta general de las mujeres jóvenes, y el elder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles, quien ha pregrabado su discurso en español, nos dirigirán la palabra. Después de él, el coro entonará Ya rompe el alba. Elder Maxwell. En medio de los tumultuosos acontecimientos globales, a los cuales no somos totalmente inmunes, se encuentra la verdadera y continua lucha de la humanidad, la que en medio de las dificultades del mundo, decidamos o no, según dice el Señor, es afanarnos por la vida del alma. Cualquiera que sea nuestra participación en los hechos externos, esta lucha interna tiene lugar tanto en tiempos tranquilos como turbulentos. Ya sea que se comprenda o se reconozca, este es el inevitable programa terrenal de, genera de generación en generación. Cuando nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios, el hombre interior se renueva de día en día. De ese modo, aún en los días malos, guardaremos nuestra alma a pesar de las condiciones externas. Sin duda, algunas decisiones interiores de afanarse y guardar el alma se toman en tiempos tranquilos, como sucedió con el Hijo Pródigo. Él se había pasado alimentando a los cerdos de día en día, hasta que finalmente llegó un día y un momento en el que volvió en sí. Fuera lo que fuera que había sucedido, aquel día particular, en aquella provincia apartada, el Hijo Pródigo consideró sus caminos y resolvió firmemente, me levantaré e iré a mi Padre. Una transformación siguió a la introspección. Aún así, los transeúntes difícilmente habrían notado a un humilde apacentador de cerdos que regresaba al hogar, a pesar de que algo de alcance eterno le había ocurrido. No obstante, en otros momentos la relación entre lo exterior y lo interior es notable. Pilato se enfrentó a un evidente disturbio local que rodeaba a un tal Jesús de Nazaret. Su nuevo acuerdo con Herodes, con quien tenía enemistad, era sin duda una novedad política entre los de su clase. Aun cuanto vacilante, cedió a la presión de la multitud, una multitud con prejuicios y concedió amnistía a Barrabás en lugar de a Jesús. Con las manos lavadas pero sucias, aparentemente Pilato regresó a Cesarea. Cristo, en cambio, fue a Getsemaní y al Calvario para llevar a cabo la angustiosa pero liberadora expiación universal por la cual billones de personas serán resucitadas. Actualmente las nubes de la guerra se descargan aquí y allí sobre los justos e injustos, pero aquel glorioso don de Cristo de la grandiosa resurrección caerá sobre todos nosotros, así como las crestas de las olas nos dan indicación de los cambios de profundidad del mar. En el caso de la expiación, los acontecimientos de importancia global y eterna tuvieron en un pequeño huerto y sobre una desconocida colina. La obra de Dios se desenvuelve muchas veces en forma inadvertida. Por ejemplo, cualesquiera fueran las razones de la familia de José Smith tuvo para mudarse de Nueva Inglaterra al estado de Nueva York, los llevaron, sin que ellos lo supieran, a unas planchas sagradas que estaban enterradas en el Cerro de Cumora, esperando para convertirse en otro testamento de Jesucristo para permanecer mientras dure la tierra. Por lo tanto, aunque esta es una época de conflictos, lo que todavía sigue destacándose en importancia es afanarse por la vida del alma. Aun cuando los acontecimientos pueden crear determinados momentos en los que surja la rectitud, los tumultos externos no son una excusa para dejar de lado la resolución interna, a pesar de que algunas personas se desintegran fácilmente. A pesar de las hostilidades que se nos presenten, no tenemos por qué quebrantar nuestros convenios. Por ejemplo, el adulterio no se justifica solo porque estemos en guerra y algunos matrimonios tengan que estar separados. El séptimo mandamiento no contiene una nota explicativa que diga, no cometerás adulterio, excepto en tiempos de guerra. Durante otra guerra, el presidente David McKay aconsejó a los miembros que estaban en las Fuerzas Armadas manténganse moralmente limpios en medio de la brutalidad de la guerra. Aun cuando las naciones se levanten unas contra otras, ese tumulto no justifica que en los negocios un socio se levante en contra del otro, ni en contra de los accionistas, robando y hablando falso testimonio. Pues de ese modo violan el octavo y el noveno mandamiento, que tampoco llevan notas explicativas. La confusión con respecto a las condiciones del mundo no justifica la confusión moral. Y el enturbiar las aguas no cubrirá nuestros pecados, ni enturbiará la mirada de Dios que todo lo ve. Más aún, las victorias militares no son un sustituto de la victoria que procuraremos en nuestra lucha personal por el autodominio. Tampoco pueden los encarnizados odios humanos disminuir el amor perfecto y redentor de Dios por sus hijos. De la misma manera, las tenebrosas nieblas de la actualidad no pueden cambiar la realidad de que Cristo es la luz del mundo. Debemos ser como el joven que estaba en el monte con Eliseo. Al principio estaba intimidado por el enemigo que los rodeaba, pero luego sus ojos fueron abiertos y vio la gente de a caballo y en carros de fuego, confirmando que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mis hermanos, ese tipo de aritmética espiritual no ha cambiado. Nuestras propias caídas y confusiones espirituales no alteran la asombrosa omnisencia de Dios, que tiene en cuenta nuestras decisiones, de las cuales somos responsables. En medio de los comunicados fragmentados terrenales y las noticias de última hora de los diversos conflictos humanos, Dios vive en una actualidad eterna, en donde el pasado, el presente y el futuro están continuamente delante de Él. Sus determinaciones divinas son inquebrantables, puesto que cualquier cosa que Él disponga en su corazón a hacer, sin duda la hará. Él conoce el fin desde el principio. Dios es perfectamente capaz de hacer su obra y de lograr que se cumplan sus propósitos. Algo que no sucede ni en los planes más perfectos del hombre, porque muchas veces erramos al emplear nuestro albedrío. Dios nos ha asegurado lo siguiente, yo os guiaré, estaré en medio de vosotros, que estará con nosotros en todo momento de dificultad, incluso mediante la guía del profeta viviente. El presidente Hinckley. Entre tanto, los momentos definitivos de la vida del alma continúan presentándose, ya sea que reaccionemos con indulgencia o con abnegación en nuestras cotidianas opciones, aquellas que son personales entre la bondad y la ira, la misericordia y la injusticia, la generosidad y el egoísmo. Las guerras no dejan sin efecto el segundo mandamiento. Este no conoce fronteras y sus adherentes no llevan una insignia nacional ni tienen la piel de un color particular. Podemos sentir hambre, pero todavía podemos responder como la viuda, la que utilizó lo último que tenía de alimentos para dar de comer a Elías. Esa capacidad de compartir en medio de la privación y la pobreza es siempre conmovedora. Un maravilloso obispo de mi juventud, M. Theodore March, siendo joven, trató varias veces de conseguir trabajo en las minas durante la depresión. Aunque era jovencito, persistió y al final lo tomaron porque era muy alto. Pero no contrataron a varios de sus amigos. Según parece, en más de una oportunidad, después de un día de dura faena, aquel joven generoso repartió sus ganancias en partes iguales entre los amigos, hasta que aquellos también fueron admitidos. Al meditar sobre la vida del alma, es bueno que nos esforcemos por lograr nuestra propia conversión completa, puesto que la semilla del Evangelio cae primero en buena tierra, o sea, entre los de corazón bueno. En consecuencia, el que oye la palabra con gozo la entiende y da fruto y persevera, aprendiendo lo que es tener hambre y sed de justicia. Este es un potente cambio. La conversión representa básicamente la transformación del hombre natural al hombre de Cristo. Es una labor que lleva un poco más que una tarde. El resultado de este proceso continuo lleva implícito el no tener más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. No es de extrañar, pues, que el proceso habilite a los así convertidos a fortalecer a sus hermanos y a elevar a los demás, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esos seres justos llevan a cabo otro servicio vital, pero modesto a la humildad. Y a la humanidad llegan a formar parte del importante grupo de personas que pueden invocar las bendiciones de Dios sobre todo el género humano. Los discípulos verdaderamente convertidos, aun cuando todavía sean imperfectos, procuran la vida del alma todos los días. En todas las décadas y en medio de cualquier decadencia o destrucción, ese proceso constituye el estar dedicados a la obra de nuestro Padre. Puesto que de todos modos debe efectuarse esa conversión completa, los acontecimientos implacables y el tumulto pueden incluso ayudarnos haciéndonos, haciéndonos retornar al camino o apresurándonos en él. Mis hermanos y hermanas, en medio de los volátiles e irritantes afanes de este mundo, debemos, como se nos ha enseñado, afanarnos por la vida del alma. Gracias a la gloria de la expiación de Jesucristo, la vida de esa alma inmortal sobrepasa la inmensa longevidad de cualquier estrella. Y por lo tanto, la breve duración de los acontecimientos terrenales, temporarios, por muy tétricos que sean, lo testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén. In en respuesta a la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. En pocas palabras, Jesús declara que su reino está separado del mundo. Las enseñanzas, la doctrina y el ejemplo personal del Salvador elevan a todo el que crea en Él a una norma divina que exige la mira y la mente puestas únicamente en la gloria de Dios. La gloria de Dios abarca todo lo que sea santo. Nuestra capacidad de buscar, reconocer y reverenciar lo santo sobre lo profano y lo sagrado sobre lo secular define nuestra... Um, espiritualidad. Sin lo santo y lo sagrado, solo nos queda lo profano y lo secular. En medio del bullicio del mundo secular con su segura inseguridad, hay lugares que ofrecen refugio, renovación, esperanza y paz espirituales. Esos lugares existen verdaderamente y son santos. Son lugares donde enfrentamos lo divino y encontramos el Espíritu del Señor. En doctrina y convenios, tres veces, el Señor aconseja a su pueblo estar en lugares santos. El contexto de su consejo tiene aún más significado si nos fijamos en la condición presente del mundo. Enfermedades devastadoras, persecuciones y guerras son todos acontecimientos conocidos y forman parte de nuestra experiencia diaria. Frente a esos problemas desconcertantes, el Señor nos aconseja, he aquí, es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo a mi Evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos. Los lugares santos siempre han sido esenciales en la forma apropiada de adorar a Dios. Para los santos de los últimos días, esos lugares santos son las localidades de importancia histórica, nuestros hogares, las reuniones sacramentales y los templos. Mucho de lo que veneramos como sagrado se refleja en esos lugares. La fe y la reverencia relacionadas con estos y el respeto que sentimos por lo que sucede o ha sucedido en ellos los hacen santos. Nunca será demasiado recalcar la importancia que tienen los lugares santos y el espacio sagrado en nuestra adoración. Debemos prepararnos personalmente para recibir el beneficio espiritual de permanecer en, lu en lugares santos. Estos también se distinguen por el sacrificio que exigen. El Elder Russell M. Ballard nos ha enseñado que la palabra sacrificio significa hacer sagrado o tener por sagrado. Las palabras sagrado y sacrificio provienen de la misma raíz. No es posible conseguir lo sagrado sin antes sacrificar algo para obtenerlo. No puede existir lo sagrado sin sacrificio personal. El sacrificio santifica lo que es sagrado. La arboleda, cerca de la granja de los Smith, en el estado de Nueva York, es para muchos un lugar simplemente hermoso y tranquilo. Sin embargo, para los santos de los últimos días es sagrado por la fe y la, refer y la reverencia con que lo contemplamos y por el enorme sacrificio que representa. Hace unos meses, en un bello día de otoño, mi esposa y yo estuvimos sentados allí. Era un día hermoso y disfrutamos de la serena soledad que nos rodeaba. Pero era mucho más que eso, porque estábamos en el preciso lugar donde el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron al joven profeta José Smith. La fe y la reverencia que sentimos por esa visita y por los sacrificios personales que sobrevinieron como resultado para el profeta y para nuestros antepasados transformaron aquel sitio tan bonito en un espacio sagrado y sumamente santo. Otros puntos sagrados de la tierra que se relacionan con la historia de la iglesia provocan similares sentimientos. Esos lugares sagrados nos inspiran la fe y nos alientan a ser fieles y a avanzar, pese a las dificultades que pueden cruzarse en nuestro camino. También nuestro hogar. Es un lugar santo en el que reina un ambiente sagrado. Aunque no siempre esté tranquilo, puede estar lleno del Espíritu del Señor. Eso enseñan la primera presidencia y el cuórum de los doce apóstoles en la familia, una proclamación al mundo. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basan en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor. La compasión, el trabajo y las actividades recreativas edificantes. Un hogar así exige el sacrificio personal. El Señor dijo al profeta José Smith, es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas. Cada familia tiene ante sí una amplia serie de actividades y entretenimientos, no todos los cuales son sanos y buenos. Y ciertamente muchos de ellos no son necesarios, como la familia del profeta. ¿Es preciso que nuestra familia también se arrepienta y abandone ciertas cosas para mantener sagrado nuestro hogar? El establecer nuestro hogar como un lugar santo refleja el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por él. Las reuniones sacramentales son mucho más que solo reuniones. En un lugar santo hay momentos sagrados. En esos momentos semanales reflexionamos sobre el acto de sacrificio más misericordioso que el mundo haya conocido y en el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos obtener la vida eterna. Al tomar la Santa Cena, recordamos al Salvador y expresamos nuestra disposición a tomar sobre nosotros su nombre y a guardar sus mandamientos. El requisito para esa renovación espiritual, mediante la participación digna, es la concienzuda preparación personal y el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Debemos alejarnos del mundo durante un breve momento para reflexionar sobre asuntos sagrados. Sin esa renovación espiritual, lo secular y lo profano aplazarán fácilmente nuestra fe. Hace muchos años, cuando nuestros hijos eran todavía jovencitos, hice un comentario con respecto a lo excelente de nuestra reunión sacramental y cuánto había aprendido en ella. Su reacción fue una mirada que me comunicó que no creían haber estado en la misma reunión. La diferencia entre mi experiencia y la suya consistía en un poco más de madurez y preparación de mi parte. La renovación espiritual que recibamos en las reuniones sacramentales depende de nuestra preparación, disposición y deseo de aprender, y siempre estará en, en proporción a estos. Los templos, con las palabras Santidad al Señor escritas en ellos, están entre los lugares más santos de la tierra y son una evidencia del amor de Dios por todos sus hijos. Las bendiciones del templo forman parte intrínseca del sacrificio. Las ordenanzas que se llevan a cabo en él nos dan acceso a las bendiciones del sacrificio expiatorio del Salvador. Ese solo elemento calificaría el templo como un lugar santo, pero también se nos requiere un sacrificio personal. Sacrificamos tiempo en la búsqueda de nuestros antepasados y al cumplir nuestras responsabilidades en el templo. Además, nos esforzamos por vivir de acuerdo con las normas más altas de dignidad, lo cual nos autoriza a entrar en el sagrado espacio de ese lugar tan santo. En los lugares santos encontramos refugio, renovación, esperanza y paz espirituales. ¿No es eso digno de cualquier sacrificio personal? Mis hermanos, que cada uno de nosotros y nuestros hijos pueda venerar y respetar lo santo y lo sagrado de nuestra vida. Que todos permanezcamos en lugares santos y en espacios sagrados de paz espiritual. Expreso mi testimonio del, sal, del Señor y Salvador Jesucristo, el príncipe de paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la Conferencia General Anual número 173 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me siento eh, apoyada por su amor. Hace casi tres años, una de nuestras hijas se casó y de inmediato ella y su esposo se fueron a otra ciudad donde él estudiaría medicina. Salía ella de la seguridad de su hogar para empezar su propia familia. Me hice la pregunta, le enseñé todo lo que necesita saber, ¿sabe lo que es más importante en esta vida? ¿Está lista para edificar un hogar feliz? Cuando se iban, recordé un pequeño diario que le di cuando cumplió 17 años, se titulaba, ¿te dije? En él anoté consejos que solía darle las noches que charlábamos hasta tarde. Al verlos partir hacia su nueva vida, pensé en tres cosas adicionales que deseaba anotar en ese diario para ayudarla en la transición más importante y desafiante que viajar a otra ciudad la transición de empezar su propio hogar y familia. Permítanme compartir esas anotaciones con ella y con toda la juventud de la iglesia a fin de enseñarles la importancia de la familia. Primeramente, ¿te dije cómo hacer de tu hogar un refugio de paz y un baluarte de fortaleza? Debes seguir el modelo que observaste al entrar en la casa del Señor para establecer una casa de oración. Una casa de ayuno, una casa de fe. Una casa de instrucción, una casa de orden. Si seguimos ese modelo, tendremos gran paz en nuestros hogares en un mundo cada vez más agitado. Ten en cuenta el ejemplo del hogar de tus abuelos. Por ambas líneas familiares, ellos criaron a sus hijos en la luz y la verdad. El hogar de mi padre fue un hogar de instrucción. En el funeral de su padre, él dijo que nunca había aprendido un principio del Evangelio en una reunión de la iglesia que no hubiese aprendido aprendido ya en su propio hogar. La iglesia era un complemento para su hogar. Mi hogar fue un hogar de, uh, una casa de orden. Era de suma importancia que estuviésemos juntos durante el desayuno y la cena. La hora de la comida era más que solo para comer. Era un momento de suma importancia para alimentar nuestro espíritu así como nuestro cuerpo. Las cosas peque pequeñas constituyen un hogar feliz. Cosas como decir, lo siento, expresar gratitud, leer un buen libro juntos. ¿Recuerdas cuántos reímos y lloramos al construir la cerca de atrás de la casa? ¿Recuerdas que cada vez que salíamos en el auto cantábamos para no ir peleando? ¿Recuerdas que oramos por la decisión importante de un miembro de la familia y por una prueba importante de otro? La proclamación de la familia dice: las familias que logran tener éxito se establecen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión. En tu juventud formaste los hábitos de orar y leer las escrituras. Aprovecha esos hábitos, así como las aptitudes que aprendiste de co cocinar y presupuestar. Con tus justos deseos y tus aptitudes domésticas, edificarás un hogar que es un refugio de paz y un baluarte de fortaleza. Segundo, ¿te dije que herencia de Jehová son los hijos? La proclamación de la familia declara, el mandamiento que Dios dio a sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece inalterable. Esperamos que nuestro Padre Celestial te bendiga con hijos. Muchas personas pasan por alto la alegría de los niños y los conoce, consideran como un inconveniente. Es cierto que el ser padres es muy agotador, extenuante y fatigante. Nadie te dará buenas calificaciones o un premio por lo que hagas como madre. A veces te preguntarás: ¿hice lo correcto? ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Todos los profetas modernos han testificado sobre la función sagrada de la maternidad. El presidente Spencer W. Kimball dijo: Es importante que ustedes, las mujeres santos de los últimos días, comprendan que el Señor considera la maternidad y las madres como algo sagrado y en la más alta estima. El Espíritu le confirma a mi alma que eso es verdad. Llegarás a saber, al igual que yo, que ser padres no es un no solo es un desafío, sino que proporciona las alegrías más grandes de la vida. Se siente cuando en una noche de hogar el niño de cinco años cuenta un relato de las escrituras con detalles completos, o cuando un niño lee el libro de Mormón todas las noches. Siento alegría cuando mi hija, que es animadora de deportes, tiene el valor para decirle a su grupo que el, la rutina tiene movimientos inapropiados. Siento alegría al ver a una hija que le lee a una mujer ciega y a un hijo que sirve en el templo. En esos momentos me siento como Juan el amado. Tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Te dije con todo, que con todo mi corazón me encanta ser madre. Por último, te dije que el amor es la virtud fundamental en la edificación de un hogar fuerte. Nuestro Padre Celestial es el ejemplo que debemos seguir. Él nos ama, nos enseña, es paciente con nosotros y nos confía en nuestro albedrío. El presidente Hinckley dijo, el amor cambiará las cosas, el amor, el cariño que den a sus hijos generosamente en la infancia y también a, los largos años, a lo largo de los años de la juventud. Seamos lentos en criticar. A veces la disciplina, que significa enseñar, se confunde con la crítica. Los niños, así como las personas de todas las edades, mejoran su conducta con el amor y el aliento en vez de la crítica. Cuando un joven que conozco se dejó crecer el cabello en la adolescencia, sus padres decidieron concentrarse en su buena ética de trabajo y en su bondad para con los necesitados. Con el tiempo, él mismo tomó la decisión de cortarse el pelo. Se propuso obtener una buena educación, servir en la iglesia y seguir en su propia familia este modelo de amar a los hijos para que decidan hacer lo correcto. Demostramos nuestro amor por la familia no solo al enseñarles de manera positiva, sino también al darles nuestro tiempo. Hace un tiempo leí un artículo titulado... Los hijos al último, que hablaba de los padres que programan el tiempo que pueden dedicar a los hijos. 15 minutos por la noche, si es posible. Tiempo para jugar una vez a la semana, etc. Comparen esto con la madre que promete dar a sus hijos tiempo no solo en cuantía, sino en calidad. Ella reconoce que una relación amorosa requiere comunicación constante. Jugar. Reír y trabajar. Yo también creo que padres e hijos deben participar mutuamente en sus experiencias diarias y comunes. Así, yo me entero de tus exámenes escolares y tú sabes de la lección que debo preparar. Yo asisto a tus juegos escolares y tú me ayudas a preparar la cena. De ese modo, nos influimos mutuamente de forma positiva, cosechando amor a través de las experiencias diarias. Y el amor perdura a través de las pruebas de la vida. El apóstol Pablo enseñó, el amor nunca deja de ser. Yo observé el amor perdurable que sentía una madre por su hijo alcohólico. Nunca dejó orar de orar por él y de estar a su alcance. Años más tarde, él por fin volvió en sí, tuvo un trabajo respetable y echó mano de sus aptitudes para arreglar la casa de su madre. Muchas familias tienen dificultades con hijos descarriados. Sentimos consuelo en el sellamiento eterno de padres fieles que llevarán a los hijos de nuevo al redil. Como el presidente Faust nos ha enseñado hoy, nunca debemos dejar de amar por ellos y de confiar en ellos y confiar en el cuidado de nuestro Padre Celestial. De modo que a mi hija y a toda la juventud de la iglesia, al hacer la transición a esta nueva fase de su vida, les digo estas cosas. Testifico que... En el eterno plan de salvación, lo más importante y satisfactorio que hagan en esta vida será edificar un hogar santo y criar en amor una familia unida. Esta unidad familiar bendecirá la sociedad y perdurará en la eternidad. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Does not have need of in times of ¿Quién no ha tenido la necesidad de que le infunden confianza en épocas de inseguridad y pruebas? ¿Quién no precisa una influencia que dé estabilidad a su vida? Un propósito fundamental de la vida en la Tierra es el progreso y el logro personales. Por tanto, deben existir momentos de pruebas y aún dilemas, con el fin de crear la oportunidad para ese desarrollo. ¿Qué niño podría llegar a ser autosuficiente si todas las decisiones importantes las tomaron los padres? Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Su plan de felicidad se ha creado con el fin de que afrontemos desafíos. E incluso dificultades al tener que tomar decisiones de gran importancia. Por suerte, en su amor perfecto, Él nos ha proporcionado el modo de resolver esos problemas, al mismo tiempo que progresamos en fortaleza y capacidad. Me refiero al poder sustentador de la fe en tiempos de incertidumbre y pruebas. Dios nos ha dado la capacidad de ejercer fe para que encontremos paz, gozo y propósito en la vida. Sin embargo, para emplear ese poder, se debe hallar fe en algo. No existe un cimiento más sólido que la fe en el amor que el Padre Celestial tiene por ti y la fe en la capacidad y la disposición de Jesucristo para cumplir todas sus promesas. Algunos no comprenden la fe y por consiguiente no la aprovechan al máximo. Otros piensan que todo análisis sobre religión y la guía que se recibe mediante una fe firme no tiene bases lógicas. Sin embargo, la fe no es una ilusión ni una magia, sino un poder arraigado en los principios eternos. ¿Te encuentres entre los que han ejercido la fe y creen que no han logrado el esperado beneficio? Si es así, es probable que no hayas comprendido ni seguido los principios sobre los que se fundan la fe he aquí un ejemplo de lo que digo hace años participé en un experimento para medir las características nucleares de diferentes materiales el proceso utilizó un reactor nuclear para proveer partículas de alta energía esas partículas eran guiadas hacia compartimentos experimentales Tales partículas de alta energía no podían verse, pero debían ser controladas con cuidado para evitar que dañaran a las otras. Un día, un limpiador entró mientras estábamos trabajando y disgustado dijo: "Son todos unos mentirosos, pretendiendo estar haciendo algo importante, pero a mí no me engañan. Yo sé que si algo no se puede ver, oír, probar, oler o tocar, no existe. Esa actitud descartó la posibilidad que tenía de aprender que hay mucho de valor, que no se puede identificar por medio de los cinco sentidos. Si ese hombre hubiese estado dispuesto a comprender cómo se detecta la presencia de las partículas nucleares, hubiera confirmado su existencia. Del mismo modo, no debes dudar nunca de la realidad de la fe. A medida que sigues los principios que Dios ha establecido para el ejercicio de la fe, recogerás sus frutos. Algunos de esos principios son confiar en Dios en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario, obedecer sus mandamientos y vivir de modo que demuestre que Él puede confiar en ti, ser perceptible a los tenues susurros del Espíritu, actuar con valentía ante esa inspiración, ser paciente y comprensivo. Cuando Dios permite que te esfuerces con el fin de progresar y recibes las respuestas poco a poco por un largo lapso de tiempo. Aprendes a utilizar más efectivamente la fe al aplicar este principio que enseñó Moroni. La fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Por tanto, cada vez que tú pruebas tu fe, o sea, actúes con rectitud ante una impresión, recibirás la evidencia afirmativa del Espíritu. Estos sentimientos serán fortificados por tu fe. A medida que repites eso, tu fe se fortalecerá. Cuando pides con honradez y verdadera intención, Dios te inspirará a hacer aquello que aumente tu habilidad para actuar con fe. Con práctica constante, la fe se convertirá en una fuerza vibrante. Poderoso, elevada e inspiradora en tu vida. Al dirigirte desde el límite de tu comprensión hacia la penumbra de lo incierto, ejerciendo tu fe, serás guiado a encontrar soluciones que de otro modo no obtendrías. Testifico que este principio es verdadero. A pesar de la firmeza de tu fe, Dios no siempre te recompensará de inmediato, de acuerdo con tus deseos, sino que te responderá con lo que en su plan eterno es lo mejor para ti. La fe sincera brinda entendimiento y fortaleza para aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial cuando esta Difiere de la nuestra. Aceptaremos su voluntad con paz y seguridad, confiados en que su infinita sabiduría sobrepasa nuestra habilidad para comprender totalmente su plan, que se despliega poco a poco. La fe no es apretar un botón y obtener la respuesta. El Señor declaró. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Brigham Young observó: Dios no confirió nunca a nadie bendiciones mayores sin antes someterlo a una gran prueba. Personalmente, por ciertas decisiones importantes, he experimentado las penosas y angustiosas dificultades que preceden a una respuesta confirmatoria. Aún así, estas experiencias han sido edificantes. Es reconfortante saber que Dios nunca te probará más allá de lo que puedes resistir con su ayuda. Dios utiliza tu fe para moldear tu carácter. Un carácter moralmente firme es el resultado de haber hecho elecciones correctas en las pruebas de la vida. Tu fe te guiará a hacer esas elecciones correctas. Es evidente que lo que haces y lo que piensas determinan quién eres y en qué te convertirás. Por tanto, las elecciones que haces deben estar inspiradas por el Señor. Esas elecciones se hacen mediante tu fe en cosas en las cuales tú crees. Al actuar, serán confirmadas. La fe forjará la fortaleza de carácter que tú alcances en tiempos de urgente necesidad. Ese carácter no se desarrolla en momentos de grandes desafíos o tentación, sino que es ahí cuando se utiliza. El carácter se teje pacientemente con hilos de principio, doctrina y obediencia. El fundamento del carácter es la integridad. El carácter digno fortalecerá tu capacidad. Para responder con obediencia a la guía del espíritu. Te convertirás en un carácter recto, lo cual es más importante de lo que posees, de lo que hayas aprendido o de las metas que hayas logrado, que hará que se te tenga confianza. Un carácter recto proporciona el cimiento de la fortaleza espiritual. Permite que en tiempos de pruebas tomes correctamente decisiones difíciles y muy importantes, aun cuando parezcan abrumantes. Testifico que ni Satanás ni ningún otro poder puede debilitar ni destruir tu creciente carácter. Solo tú puedes, mediante la desobediencia. El plan de nuestro Padre es maravilloso. El ejercicio de la fe edifica el carácter. El carácter fortalecido aumenta tu capacidad para ejercer fe y tu confianza en conquistar las pruebas de la vida aumenta. Ese ciclo de fortalecimiento sigue. Es decir, que cuanto más se fortifique tu carácter, más se fortificará tu fe. El dicho que recibes por lo que has pagado se aplica también a las recompensas espirituales. Tú recibes lo que has pagado en obediencia, en fe en el Señor Jesucristo y en la aplicación diligente de las verdades que has aprendido. Lo que obtienes es el moldeado de tu carácter, el progreso de tu capacidad y la finalización exitosa de tu propósito aquí en la tierra, el progresar al ser probado. No importa lo que ocurra, no importa cuán confundida se vuelve el mundo, tú siempre puedes contar con el poder sustentador de la fe. Eso nunca cambiará. El amor perfecto de nuestro Padre Celestial nunca cambiará. El plan de su Evangelio da significado a la vida y asegura tu felicidad. Su plan no es sólo para que seas probado aquí en la tierra, sino para que recibes también el progreso que procede de tomar decisiones correctas, inspiradas por la fe, posibles en virtud de tu obediencia. ¿Para qué preocuparte por dificultades o incertidumbres? Por acontecer sobre las que no tienes control. Tu vida recta aumenta la posibilidad de que nunca tendrás que sufrirlas. Cuando llegan los problemas y las pruebas, tu fe te guiará a las soluciones. Tu tranquilidad, tu convicción en las respuestas sobre problemas desconcertantes y tu gozo final dependen en tu confianza en Dios. Lo correcto finalmente prevalecerá y hará que recibes bendiciones ahora, a medida que con fe obedeces los mandamientos de Dios. Recuerda que una fuente de paz y consuelo inagotable, continua y siempre presente, está a tu alcance. No hay duda de que tu Padre Celestial te ama, cualquiera que sea tu circunstancia, no importa cuál sean tus pruebas, tentaciones y tribulaciones. Esa certeza nunca cambiará. Tu capacidad para recibir ese apoyo depende de la fortaleza de tu fe en Él y en la certeza de la disposición de Él para bendecirte. Testifico que la fe en Dios y en su guía por medio del Espíritu Santo te sostendrán en un mundo cada vez más problemático. Testifico que la aplicación de estos principios que hemos repasado te ayudará a ser digno del poder sustentador de la fe en tiempos de incertidumbre y pruebas. Hay muchos a tu alrededor que están confundidos y buscan soluciones a los problemas desconcertantes de la vida. ¿Compartirás tu testimonio de la verdad y del poder de la fe con ellos? ¿Les ayudarás a comprender que la fe en Dios y en sus enseñanzas restauradas, en su plenitud en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, puede bendecirlos ahora? En estos tiempos turbulentos, hazlo ahora. El Señor te ayudará. Tu fe te guiará y te sostendrá. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les pedimos que al partir de esta sesión de la conferencia obedezcan las leyes de tránsito y que sean cautelosos y corteses al conducir. Damos gracias al coro del tabernáculo por la bella música que nos han brindado. Para finalizar la sesión, el presidente Gordon B. Hinckley nos dirigirá la palabra. Tras las palabras de él, el coro entonará. Él vela por Israel y el elder Del E. Miller, de los 70, ofrecerá la última oración. La última sesión de esta conferencia dará inicio a las 2 de la tarde, hora de Salt Lake City. Presidente Hinckley. My brethren... Mis hermanos y hermanas, el domingo pasado, mientras me encontraba en mi estudio pensando en lo que podría decir en esta ocasión, recibí una llamada telefónica en la que se me dijo que el sargento James W. Cowley de los Marines Estadounidenses había resultado muerto en Irak. Tenía 41 años, era casado y padre de dos niños pequeños. Hace 20 años, el elder Cowley fue misionero de la iglesia en Japón. Al igual que muchos, se crió en la iglesia, asistió a la escuela de diácono, repartió la Santa Cena y se le halló digno de cumplir una misión para enseñar el Evangelio de Paz a la gente de Japón. Regresó a casa, se alistó se en los marines, contrajo matrimonio, se hizo policía y entonces fue llamado de nuevo al servicio militar activo, a lo que respondió sin vacilar. Su vida, su misión, su servicio militar y su muerte representan las contradicciones que hay entre la paz del evangelio y la violencia de la guerra. Por tanto, he resuelto hablar acerca de la guerra y del evangelio que enseñamos. Hablé algo de esto en nuestra conferencia de octubre de 2001. Cuando llegué a este púlpito en esa fecha, la guerra contra el terrorismo acababa de empezar. La guerra de ahora es en realidad una consecuencia y una continuación de ese conflicto. Espero que ahora llegue a su fin. Al hablar de este asunto, busco la orientación del Espíritu Santo. He orado y meditado mucho con respecto a esto. Soy consciente de que es un tema muy delicado para tratar ante una congregación internacional, incluidos los que no son de nuestra fe. Las naciones de la Tierra han tenido opiniones diferentes sobre la situación actual. Los sentimientos han sido muy intensos. Ha habido demostraciones en pro y en contra. Ahora somos una iglesia mundial y tenemos miembros en la mayoría de las naciones que han discutido sobre este asunto. Los de nuestro pueblo han tenido opiniones y preocupaciones. La guerra, desde luego, no es nueva. Las armas cambian, los medios para matar y destruir se refinan de modo continuo, pero ha habido conflictos a lo largo de la historia, esencialmente por los mismos asuntos. El libro del Apocalipsis habla en forma breve de lo que debe de haber sido un conflicto espantoso para la mente y la lealtad de los hijos de Dios. Vale la pena repetir, repetir el relato. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Isaías habla aún más con respecto a ese gran conflicto. La revelación moderna da luz adicional al respecto, lo mismo que el libro de Moisés, que nos habla del plan de Satanás para destruir el albedrío del hombre. A veces tendemos a glorificar los grandes imperios del pasado, por ejemplo, el imperio otomano, los imperios romano y bizantino. Y en tiempos más recientes, el vasto imperio británico. Pero hay un aspecto sombrío en cada uno de ellos. Hay un revestimiento funesto y trágico de conquista brutal, de subyugación, de represión y un precio astronómico que se ha pagado en vidas humanas y en dinero. El gran escritor inglés, Thomas Carlyle, hizo una vez el irónico comentario. Dios debe estar riendo francamente de lo que el hombre ha creado, está haciendo aquí en la tierra. Yo creo que nuestro padre debe haber llorado al contemplar a sus hijos que, aquí en la tierra, a través de los siglos, han desperdiciado sus divinos derechos de nacimiento, destruyéndose despiadadamente unos a otros. A lo largo de la historia, han surgido tiranos de vez en cuando que han oprimido a su propia gente y amenazado al mundo. Eso es lo que se considera que ocurre en la actualidad. Y por consiguiente, grandes y aterradoras fuerzas con complejos y temibles armamentos han entablado combate. Muchos miembros de nuestra propia iglesia se encuentran implicados en este conflicto. Hemos visto en la televisión y en la prensa a niños que llorando se aferran a sus padres quienes vestidos con uniforme militar van al frente de batalla. En una conmovedora carta que he recibido esta semana, una madre de familia me contaba de su hijo Marín, que sirve por segunda vez en una guerra del Oriente Medio. Me decía que la primera vez que fue a combate, él vino a casa con licencia y me pidió que saliéramos a caminar. Me rodeó con un brazo y me habló acerca de ir a la guerra. Me dijo, mamá, tengo que ir para que tú y la familia sean libres, libres de adorar como les parezca. Y si eso me cuesta la vida, entonces el haber dado mi vida habrá valido la pena. Ahora se encuentra de nuevo allá. Y hace poco ha escrito a la familia diciendo, me siento orgulloso de estar aquí sirviendo a mi nación y nuestro modo de vida. Me siento mucho más seguro sabiendo que nuestro Padre Celestial está conmigo. Hay otras madres, civiles inocentes, que abrazan a sus hijos con temor y miran al cielo con desesperadas súplicas mientras la tierra que pisan se estremece con las bombas mortíferas que rugen a través del cielo nocturno. Ha habido desgracias personales en este terrible conflicto y probablemente habrá más. Las protestas públicas probablemente continuarán. Líderes de otras naciones han condenado manifiestamente la estrategia de la coalición. Surge la pregunta: ¿Qué postura tiene la Iglesia con relación a este asunto? Primero, debe comprenderse que no tenemos queja contra la gente musulmana ni contra la de ninguna otra fe reconocemos y enseñamos que todas las personas de la tierra son de la familia de Dios y puesto que Él es nuestro Padre, somos hermanos y hermanas que tenemos obligaciones familiares los unos para con los otros. Pero como ciudadanos, todos estamos bajo la dirección de nuestros respectivos líderes nacionales. Ellos tienen acceso a mayor información política y militar que el público general. Los militares están bajo obligación a sus respectivos gobiernos de cumplir con los mandatos de su soberano. Cuando las personas se alistaron en el servicio militar, hicieron un contrato mediante el cual están al presente comprometidos y el que deben cumplir como es debido. Uno de nuestros artículos de fe, que representan una expresión de nuestra doctrina, dice, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Pero la revelación moderna nos indica que hemos de renunciar a la guerra y proclamar la paz. En una democracia podemos renunciar a la guerra y proclamar la paz. Hay oportunidad de expresar desacuerdo. Muchas personas han expresado su opinión y muy enfáticamente. Ese es su privilegio, ese es su derecho siempre que lo hagan conforme a la ley. No obstante, todos también debemos tener presente otra responsabilidad fundamental, la cual, quisiera agregar, rige mis sentimientos personales y prescribe mi lealtad en la situación actual. Cuando la guerra era encarnizada entre los nefitas y los lamanitas, el registro dice que Inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos, y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. Y estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con su Dios. El Señor aconsejó: Defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Y Moroni rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él: En memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta. Y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta, en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos. Está claro, tanto en esos como en otros escritos, que hay ocasiones y circunstancias en las que las naciones tienen motivos justificados. En realidad tienen la obligación de luchar por la familia, por la libertad y contra la tiranía, las amenazas y la opresión. Al fin de cuentas, nosotros, los de esta iglesia, somos gente de paz. Somos seguidores de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo que fue el príncipe de paz. Pero aún él dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Esto nos sitúa en la posición de los que anhelan la paz, de los que enseñan la paz, de los que trabajan por la paz. Pero que también son ciudadanos de naciones, por lo que estamos sujetos a las leyes de nuestros gobiernos. Además, somos amantes de la libertad y estamos obligados a defenderla cuando corremos o cuando corramos peligro de perderla. Creo que Dios nos hará, no hará responsables a los hombres ni a las mujeres militares que, como agentes de su gobierno, llevan a cabo lo que legalmente están obligados a hacer. Podrá ser, aún, que Él nos haga responsables a nosotros si intentamos impedir u obstruir el camino de los que están participando en la lucha contra fuerzas del mal y de represión. Ahora bien, hay mucho que podemos y que debemos hacer en estos tiempos peligrosos. Podemos dar nuestra opinión sobre los diversos aspectos de la situación. Pero nunca digamos nada indebido ni participemos en actividades ilícitas con respecto a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de las diversas naciones de un lado o del otro. Las diferencias políticas nunca justifican el odio ni la mala voluntad. Espero que los del pueblo del Señor estén en paz los unos con los otros durante los tiempos difíciles. Sean cuales sean los casos de lealtades que tengan a los diversos gobiernos o partidos. Oremos por los que han sido llamados a portar armas para la lucha por sus respectivos gobiernos y supliquemos la protección del cielo sobre ellos para que regresen junto a sus seres queridos sanos y salvos. A nuestros hermanos y a nuestras hermanas que han puesto sus vidas en peligro, decimos que oramos por ustedes. Rogamos al Señor que vele por ustedes y que los proteja de todo daño, para que regresen a casa y vuelvan a reanudar su vida. Sabemos que no están en esa tierra desértica, cálida y de fuertes vientos, porque disfrutan de la guerra. La fortaleza de su dedicación se mide con su buena disposición de dar sus propias vidas por aquello en lo que creen. Sabemos que algunos han muerto y que aún otros podrían morir en esta candente y mortífera batalla. Podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance por consolar y bendecir a los que pierdan a sus seres queridos. Rogamos que los que lloran la muerte de alguien sean consolados con el consuelo que viene solo de Cristo, el Redentor. Él fue quien dijo a sus amados discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Suplicamos al Señor cuya potestad es extraordinaria y cuyos poderes son infinitos, que haga llegar el fin del conflicto, un fin que resulte en una vida mejor para todos los interesados. El Señor ha dicho, porque yo, el Señor, reino en los cielos y entre las huestes de la tierra. Podemos rogar. Que llegue y esperar ese maravilloso día que predijo el profeta Isaías, en que los hombres volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aunque vivimos en un mundo malvado, podemos vivir de modo que seamos dignos de merecer el solícito amparo de nuestro padre celestial podemos ser como los justos que vivían entre las maldades de sodoma y gomorra abraham suplicó que esas ciudades fuesen perdonadas por amor a los justos y sobre todo podemos cultivar dentro de nosotros el entendimiento y el deseo de proclamar al mundo la salvación del Señor Jesucristo. Mediante su sacrificio expiatorio, tenemos la certeza de que la vida continúa más allá del velo de la muerte. Podemos enseñar el Evangelio que llevará a la exaltación a los obedientes. Aun cuando se pelea una ruidosa guerra de muerte, y las tinieblas y el odio reinan en el corazón de algunas personas. Existe la inamovible, tranquilizadora, consoladora, de un amor de alcance infinito, la serena figura del Hijo de Dios, el redentor del mundo. Podemos proclamar con Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta vida no es más que un capítulo del plan eterno de nuestro Padre. Está llena de conflictos y de contradicciones. Algunas personas mueren jóvenes y otras viven hasta una edad avanzada. No podemos explicarlo, pero lo aceptamos con el conocimiento seguro de que por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor, Continuaremos existiendo y lo hacemos con la consoladora seguridad de su amor incon inconmensurable. Él ha dicho: Aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Y en esas palabras, mis hermanos y hermanas, debemos depositar nuestra fe. Sean cuales sean las circunstancias, tenemos el consuelo y la paz de Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo viviente del Dios viviente. De ello testifico en su santo nombre, sí, el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre, bajamos nuestras cabezas frente a ti para pedirte una bendición sobre esta sesión de la conferencia. Estamos profundamente agradecidos por las bendiciones del Evangelio restaurado, por haber revelado las verdades nuevamente sobre la tierra. Estamos agradecidos por la restauración, por tener entendimiento de las cosas del mundo y poder entender la naturaleza eterna de nuestra vida y el propósito de esta vida. Estamos agradecidos por el gran plan de felicidad, por un profeta viviente que nos instruye y nos guía personalmente y también al mundo. Ayúdanos a tomar estas palabras, a meditarlas, a reflexionar en ellas y comprometernos a ser obedientes a los mandamientos para tener fe en tu Hijo Jesucristo, para que podamos Seguir adelante en este mundo con un gozo radiante que trae el Evangelio. Este es nuestro ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 173 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el consentimiento por escrito.